comencé ayer jueves 16 de septiembre por la tarde con unas contracciones. Ya sabéis, como os he contado en anteriores vídeos, que yo venía con episodios de contracciones, pero claro, eran contracciones que se podían llevar, no eran regulares. Y ayer por la tarde pues empecé a tener unas contracciones que eran regulares, cada 3-4 minutos, y dolorosas, eran bastante dolorosas. Entonces decidimos venir aquí al hospital y que me vieran. En principio, en el primer chequeo, el cuello del útero estaba bien, estaba largo, o sea, para que me entendáis, el cuello del útero es lo que separa el bebé de todo lo de fuera, ¿no? Todas las infecciones y todo lo que protege al bebé, vamos. Estaba bien en un primer chequeo, pero claro, luego me llevaron a monitores y empecé a tener muchas más contracciones, más seguidas, más dolorosas cada vez más. Y cuando ya pasaron como 5 o 6 horas, pues me volvieron a hacer un chequeo del cuello del útero y se dieron cuenta pues que sí, que estaba empezando, las contracciones estaban empezando a hacer efecto, o sea, a borrar el cuello del útero. Me han dejado ingresada mínimo 3 días para ver con medicación. Por cierto, está por aquí arriba. Con medicación para parar las contracciones. Porque claro, hay que pararlas, si no, al final acaba en parto, provocan el parto, ¿no? Entonces, por amenaza de parto prematuro, pues me han dejado ingresada con medicación para parar las contracciones. Me pincharon también en el culete para madurar los pulmones del bebé en caso de que por cualquier motivo pues naciera antes Julieta, y así estamos. Desde que llevo la medicación, las contracciones han reducido muchísimo. Me dan a lo mejor una cada hora más o menos, y no son para nada dolorosas comparadas con las de ayer. Perdonad mi cara, ¿vale? Pero no os podréis imaginar. Y nada, ahora mismo estoy en reposo absoluto, no puedo moverme para nada, tumbada, y a esperar a ver qué pasa. En principio voy a estar 48 horas con la medicación para parar las contracciones, y cuando pasen esas 48 horas pues estaré con pues un día en observación sin medicación, a ver si hemos conseguido parar esas contracciones. Si han parado, pues se supone que me darán el alta. Y si no han parado, pues tendré que estar otras 48 horas otra vez aquí con medicación. Y así hasta que consigamos pararlas. Y así es como estamos. Está Pedro conmigo, lo que pasa que ha salido un ratito, le he dicho, ves un ratito con los nenes, a ver cómo están, que yo aquí estoy bien, porque ahora mismo aquí estoy bien. Estoy con la medicación, estoy en mi habitación, tampoco se puede hacer mucho más, y prefiero que esté también, aunque sea un par de horitas con ellos, para que no se sientan tan solos, porque vamos a ver, sí, están con familiares, pero claro, su padre y su madre llevan sin verlos desde hace ya un día, por lo menos. A lo mejor somos muy exagerados, pero nosotros somos así, y es más, he sido yo la primera en decirle, vete con ellos aunque sea un par de horitas esta tarde, porque claro, Serena también es muy pequeñita, Serena está muy acostumbrada a mí, a Pedro. Es una situación un poco bastante complicada, pero bueno, lo importante es que yo ahora esté bien, que paren las contracciones para que la niña esté bien. La niña está perfecta, pesa ya 1,6 kilos, pero claro, si no conseguimos parar las contracciones, pues vamos a provocar el parto, y no puede ser. A Julieta aún no le toca, tiene que esperar un poquito aún. Y nada, os iré grabando lo que pueda, os iré actualizando lo que pueda por aquí. Y por Instagram pues también os subiré alguna cosita de cómo estoy y todo eso. Y os iré subiendo los vídeos, porque como ahora tampoco puedo hacer nada, que estoy en cama, pues voy a tener tiempo para editar tranquilamente. Que tenía vídeos editados, editados clips grabados para subiros antes de pasar todo esto. Así que pues os subiré eso. Os iré editando según vaya pudiendo y os subiré los vídeos. De momento hoy ya todo más tranquilo que ayer, y a ver qué pasa. Ah, en un ratito me van a bajar a monitores para controlarme
las contracciones, a ver cómo van, si han mejorado, que sí que han mejorado, porque evidentemente me las noto. No es lo de ayer, es que lo de ayer fue bestial, os lo prometo, fue bestial, parece que estuviera de parto. Eran contracciones cada 2-3 minutos dolorosísimas. Y yo decía, esto no es normal, esto no es normal. Pero bueno, ahora con la medicación ya estoy mucho mejor. Ahora tengo pues un poquito de miedo a ver qué pasa cuando me quiten la medicación. A ver si van a volver otra vez esas contracciones tan fuertes o hemos conseguido que paren o que reduzcan muchísimo. Serena, ¿tú has dicho que has venido a ver a mami? ¿Has venido a ver a mami? Sí. Son muchos días sin vernos, ¿verdad, hija? Tienes sueño, es tu hora de dormir ya. ¿Vas a dormir ahora en el coche? Sí. ¿Sí? ¿Te vas a dormir? Mi cara de nono. ¿Y? ¿Qué te quedas bobita? Adiós, princesa. Adiós. Bueno, ahora vengo, mami. Vale, te quiero mucho, Serena. A ver, chicas, os actualizo un poquito. Porque aquí es que los días son tan iguales que ya no sé ni qué es lo último que grabé, la verdad. Estamos a lunes. Hoy es lunes. Lunes 20 de septiembre. Y como sabéis, ingresé el jueves. Jueves 16, creo que fue. Por las contracciones. Y bueno, me pusieron la medicación para parar las contracciones. Hemos conseguido parar las contracciones. Porque estaban borrando el cuello del útero, estaban acortándolo. Todos estos días me han estado haciendo monitores, todos los días revisándome. No me salía ninguna contracción, o por lo menos no ninguna fuerte. Y en principio hoy pues iban a revisar a ver si me dejaban la medicación más tiempo o me la quitaban ya. Me han bajado monitores, no marcaba contracciones, pero cuando han ido a mirarme el cuello del útero, está largo, está bien, significa que está bien, pero cuando me da la más mínima contracción, pues se ve que se acorta. No sé el por qué. En todos las analíticas y todos los cultivos que me han hecho, está todo bien, todo negativo, o sea que no ha salido nada raro ni nada mal. Pero sí que es verdad pues que cuando me dan la más mínima contracción, pues como que el cuello del útero como que le afecta, ¿no? Entonces han decidido pues dejarme ingresada con la medicación, no sé cuánto tiempo más, la verdad, pero vamos a seguir con la medicación, pues yo pienso que mínimo 2 días más. Y así está la cosa. Aquí estoy, en la habitación de... en planta, vamos. Y Pedro no está porque se ha ido a hacer unos recados. Porque claro, ahora todo lo que no estamos haciendo, pues también tiene que hacerlo. Teníamos cita en el banco, teníamos que llevar... rellenar unos papeles para Paula para la catequesis. Bueno, en fin, un montón de historias que ahora, claro, tiene que estar haciéndolo él. Porque yo estoy aquí. Y estará a punto de venir ya, en verdad. Pero así es como vamos. Julieta está aquí dentro. Que no para, por cierto. Porque no para quieta ni un solo momento. Pero bueno, eso es bienestar. Eso es signo de bienestar fetal. Que es buena cosa, claro. Que esté bien, que se mueva bastante. Es buena señal, mejor dicho, que no me salía la palabra, es buena señal.
Y así vamos. Los peques están bien. Eric y Paula sí que llevo sin verlos desde el jueves, porque claro, aquí no están dejando entrar visitas. A Serena sí me la ha traído Pedro un par de veces, prácticamente, como digo yo, a escondidas. A ver, escondes tampoco, pero ya más pequeñita no le dicen nada. Pero claro, ya si se trae a Serena, se trae a Paula, se trae a Eric, todo el jarambollo de los tres niños, pues no nos van a dejar. Entonces, a Serena sí la he visto un par de veces, pero a Eric y a Paula pues llevo sin verlos desde el jueves. Y imaginarse. Los estoy viendo por videollamadas, eso sí. Por lo menos, menos mal que nos queda la tecnología. Mirar ya dónde estoy. Estoy ya en casita al fin. Qué ganas. Qué ganas tenía, de verdad. No podía más. Como en casa de uno no hay nada, vamos. Y es que en verdad ya hacía casi una semana que estaba ya ingresa en el hospital y no podía más. Pero bueno, lo importante es que ha ido todo bien y era lo que había que hacer. Así que, pues nada. A ver, os cuento. Estoy esperando porque me ha dejado Pedro aquí en casa mientras él ha ido a por los peques a recogerlos, que por cierto me muero de ganas por achucharlos, por verlos, por tenerlos ya conmigo. De verdad, qué mal lo he pasado, qué mal se pasa. Lo he pasado fatal separada de ellos. Creo que es lo, aparte del miedo de que no naciera Julieta, de que no pasara nada, El estar sin ellos ha sido lo peor, de verdad. Lo peor, lo peor, lo peor. Porque yo es que estoy acostumbrada a estar 24/7 con ellos. Y esto ha sido bestial para mí. Pero bueno, ya ha pasado. Os cuento, hoy me han hecho monitores otra vez. No ha marcado ninguna contracción, o sea que bien. Me ha mirado la ginecóloga. Me ha mirado el cuello del útero. Está bien, no todo lo largo que debería de estar, pero está bien dentro de lo que cabe. Lo que pasa es que no saben por qué de un momento a otro como que se acorta y luego otra vez vuelve a alargarse. No sé, no sé el por qué pasa eso, no lo saben ellos tampoco. Pero bueno, llevo desde ayer tomando progesterona, me la han vuelto a recetar para que siga tomándomela unos 20 días, que la progesterona lo que hace es madurar el cuello del útero. Y me han puesto un pesario. Un pesario es como un círculo así que aguanta ahí en el cuello del útero para aguantar el peso del bebé, de la bolsa, y que no recaiga sobre, que no recaiga todo el peso sobre el cuello del útero y no se resienta. Entonces, en principio, eso me lo van a dejar puesto hasta la semana 37. Que bueno, a partir de la semana 37 el bebé ya está a término y si nace pues no hay problema. Entonces, eso me lo han puesto hasta la semana 37. Y nada, me han mandado también reposo absoluto, no me han mandado, pero sí me han dicho que tengo que hacer reposo, evidentemente, lo máximo que pueda. No es un reposo absoluto tal cual que no puedas moverte de la cama, pero sí que afloje el ritmo. Y es que la verdad ya va un ritmo de locos, de locos. Pero bueno, esto a veces en la vida sirve para escarmentar y para frenar, y el cuerpo está ahí y te avisa y te dice hasta aquí, tienes que parar y tienes que parar. Así que es lo que nos va a tocar, relajar, mucha ayuda y así hasta la semana 37 mínimo que Julieta tiene que aguantar aquí dentro.
Julietita tiene que aguantar aquí dentro hasta la semana 37 mínimo. Ayer me hicieron ecografía abdominal y estaba de culete. Cuando entramos el jueves, que también me hicieron ecografía, estaba de cabeza. Ayer estaba de culete. Hoy vuelve a estar de cabeza. Increíble, esta niña no para quieta ni un solo segundo. Las enfermeras, cada vez que venían a ponerme los monitores, flipaban porque es que unos patadones, unos movimientos. Que yo digo, es que se pasa así el día y la noche. Va a ser guerrillera, Julieta. Pero bueno, lo importante es que ya estamos en casa, está todo bien. Y ahora esperar a mis otros tres peques, que me muero por achucharlos.